Este martes fue presentado el libro Reino de Dracón del escritor sanroqueño Salvador Bermejo. En el acto estuvo presente el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y la teniente alcalde concejal de bibliotecas, Dolores Marchena. El autor ha querido darlo a conocer en el municipio antes de hacerlo extensible al resto de la comarca. A través de la red de bibliotecas se dio a conocer la obra de mano de su autor, quien estuvo acompañado en la mesa central por su hija Clara ante un salón repleto de público. El autor, Salvador Bermejo, agradeció al alcalde y a Dolores Marchena sus palabras y a la red de bibliotecas y al equipo de gobierno por su apoyo hacia él como escritor. Además, dijo que el libro tiene un vocabulario muy sencillo, por lo tanto cualquier niño puede leerlo. Además, el autor desveló que tiene algún toque personal el libro, como que los personajes son sus hijos. Hoy vamos a hacer la presentación del Reino de Draco, vamos a intentar informar un poquito a las personas que vengan, a los lectores, de cómo se ha hecho el libro y cómo lo vamos a llevar. Y cómo vamos a hacer todo en simple hecho de la presentación, cómo se ha hecho el libro, cómo lo estamos llevando a los colegios, cómo estamos trabajando con la red de biblioteca para llevarlo a diferentes colegios para trabajarlo. La verdad es que el libro está muy trabajado. El libro, el vocabulario que tiene es muy sencillo. Entonces, el libro le va a llegar a todos los niños desde la etapa infantil. Sí es verdad que está adaptado para los niños más bien del segundo ciclo, tercer ciclo de primaria. Pero a los niños le va a llegar, en fin, le va a llegar una serie muy rápida. No va a tener ningún problema a la hora de leerlo. Por su parte, la teniente de alcalde concejal de bibliotecas, Dolores Marchena, dijo que este es un libro muy esperado, por eso agradeció al autor el que haya esperado a esta presentación en San Roque antes de hacerlo extensible a toda la comarca. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos los compañeros de corporación y a todos los que en definitiva pues formáis parte de la familia de la red municipal de bibliotecas de una manera u otra. A Salva quiero agradecerle que haya esperado también especialmente esta presentación aquí en San Roque para luego hacerla extensible a toda la comarca, porque sin duda sé que son muchos los municipios y también los colectivos y los centros educativos que quieren contar con su presencia. Y sé que tiene muchos seguidores a través de sus propios alumnos, porque así lo están demandando a distintas delegaciones del Ayuntamiento de San Roque y especialmente a la Red Municipal de Bibliotecas. Su faceta en cuanto a la educación se refiere la conocéis todos, pero su obra ha querido trasladarla a los más pequeños, a la comunidad educativa, a los alumnos y alumnas de nuestro municipio, para darlo a conocer. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois expresó que quería estar acompañando a un autor sanroqueño y a un amigo para darle la mayor relevancia a una persona que ha invitado a muchos sanroqueños a leer estas Navidades. El alcalde destacó la laboriosa campaña de Navidad que realizaron el autor y su pareja y dijo encontrarse entre las personas que han leído la obra y espera y desea que siga escribiendo y que en varios meses sorprenda nuevamente con un nuevo libro. Salvador Bermejo, que lo he presentado antes de inicio, como que debía estar aquí por ser un autor sanroqueño, por ser una persona que ha promovido la lectura y por ser amigo, pues hay que darle también el significado de cómo lo conozco. Yo lo conozco alrededor del mundo del colegio, el Colegio Público de Santa María la Coronada, y muy especialmente de los servicios que muchas veces no valoramos porque los tenemos, pero que hace pues 7 u 8 años no existían. Y él más o menos son desde hace 7 u 8 años, él podrá precisar, que comienza con el aula matinal, con el comedor escolar, con esos dos servicios de por debajo y por detrás de lo que son las horas obligatorias de colegio. Y ahí es cuando muchos padres y madres nos sumamos a conocer a Salvador Bermejo y a ver cuál es el cariño y la dedicación que le tiene a un torbellino de niños y de niñas de distintas edades, que yo no sé si eso lo multiplica aún más los problemas, porque me parece ya difícil 2, pues imagínense una clase de 20 de la misma edad o de 30, pues imagínense un grupo amplio desde los 3 años hasta los de sexto de primaria, todos juntos en esa aula matinal y en ese comedor escolar.